La Agencia Nacional de Infraestructura presentó a la comunidad el proyecto de construcción del primer tramo de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, que tendrá una inversión de 1.8 billones de pesos y generará cerca de 7.000 empleos. Esta doble calzada que conecta Bogotá con Villavicencio permitirá aumentar la capacidad de flujo vehicular en este tramo clave para la economía del país. Los vehículos que vienen del llano van a poder subir hacia Usme, pero no ahora en dos carriles, sino en doble calzada. La construcción de la doble calzada que conducirá de Bogotá a Villavicencio comenzará justo en este punto, un kilómetro antes del túnel del Boquerón. Con estos proyectos vamos a generar una actividad económica muy importante en el oriente de Cundinamarca. A lo largo de los 31 kilómetros se construirán 22 puentes cuya longitud es de 7,5 kilómetros y 6 túneles de 4,6 kilómetros. Eso es lo que va a permitir que las grandes tractomulas puedan ir a 80 kilómetros por hora hacia Bogotá. La obra, que generará 7.000 empleos, será una realidad en 5 años.